Nos vamos a Chascomús para hablar de la masacre que nos contaba Ignacio. Estamos en vivo con el fiscal y Santiago Martela. Hola, Santiago. Luis, ¿cómo estás? Buen mediodía para todos. No sé si decir feliz año después de tener que empezar a contar esta terrible noticia, ¿sí? Este triple crimen que se está desarrollando aquí en Chascomús. Hace un ratito nada más terminó la indagatoria de Francisco Redi, el imputado, el acusado de haber asesinado a su padre y a su medio hermano y a la mujer de su padre. Por supuesto que se negó a declarar, estuvo un rato charlando con un abogado, primero con un defensor público, y después se sentó ante el fiscal, el doctor Jonathan Robert, quien trató de hacerle alguna pregunta, pero Francisco se negó a declarar y ya fue trasladado a una unidad, aunque seguramente va a tener que ser derivado de este lugar. Está en una comisaría, pero como él, como Francisco, es personal policial, no va a poder permanecer en una de esas ubicaciones. Seguramente se ha trasladado a algún otro lugar que tenga mejores facilidades para esta persona, por supuesto, porque es personal de la policía. Pero vamos a charlar, si te parece, Luis, con el doctor Robert, que, bueno, recién el doctor nos comentaba que en principio Francisco se negó a declarar, pero que además él está imputado por, hasta el momento, por dos asesinatos, por el de María Eugenia Suárez y por el de su medio hermano Ignacio, y no todavía por el del padre. Sí, efectivamente. Esto deviene toda vez que ayer, cuando se estaba efectivizando la orden de detención, el personal de policía de la patrulla rural da cuenta del hallazgo del cuerpo sin vida, quien luego se pudo determinar que se trataba de Diego Redi. Entonces, esto determinó que el requerimiento de detención tan solo lo sea respecto del homicidio de Suárez María Eugenia y de su hijo Ignacio Redi. Con el transcurso de las horas, no descarto requerir una ampliación de la detención y eventualmente volver a reindagar por este nuevo hecho, que podría tratarse de un homicidio calificado por el vínculo. Las autopsias de los tres cuerpos ya se han realizado. Se confirma entonces que María Eugenia murió de un tiro en la nuca. Ignacio fue por también un disparo, pero con muchos golpes en la cabeza, con algún palo, con alguna cosa fuerte. Y que el padre Diego murió de dos disparos también. Sí, efectivamente. Se pudo determinar, ya están realizadas las tres autopsias. La primera, respecto de Suárez María Eugenia, determinó que el fallecimiento se produjo con motivo de un disparo de arma de fuego efectuado en la zona de la nuca, y por la impronta de pólvora que registraba el cuerpo, ese disparo fue a menos de 25 centímetros de distancia. Con respecto a lo que fue la autopsia de Ignacio Redi, se determinó que presentaba un disparo de arma de fuego en la zona del abdomen y a su vez diversos golpes en la zona del rostro y del cráneo, que fueron producidos presuntamente con un elemento romo o duro. Y respecto de Redi Diego, la autopsia terminó hace escasos minutos y se pudo determinar que presentaba un disparo de arma de fuego en la zona de la nuca y un disparo de arma de fuego, que ingresó por uno de sus brazos y luego se le alojó en el tórax, quizás siendo un primer disparo, y al levantar el brazo como una acción defensiva, exactamente, luego el disparo termina, transponiendo el brazo y alojándose en la zona del tórax. Claro. Sabemos que la justicia no la necesita, pero nosotros, siempre la gente, nosotros queremos saber si hay algún motivo. ¿Ustedes tienen alguna hipótesis de por qué se puede haber dado esta situación? Hoy por hoy no descartamos ninguna hipótesis, ningún móvil respecto de lo que pueden llegar a ser las motivaciones internas que determinaron al imputado a llevar este hecho adelante, teniendo en cuenta, obviamente, las escasas horas que lleva la investigación. Tengan en cuenta que apenas vamos un poco más de 48 horas de investigación, y esta va a ser una investigación que va a demorar su tiempo. Entonces, en ese transcurso corresponde y eventualmente ir analizando si podemos dar con distintas hipótesis que nos determinen la motivación por la cual llevó adelante semejante crimen. ¿Se sabe si actuó solo, si hay alguna persona que estén estudiando también como posible cómplice, que lo haya ayudado, que haya colaborado? Por el momento no tenemos determinado que haya participado una segunda persona en los hechos. Pero bueno, como bien le decía, está todo siendo materia de investigación y se va a profundizar la misma en el transcurso de las próximas horas. Las sospechas sobre Francisco empiezan a darse cuando él declara como testigo primero y empieza a haber algunas incongruencias en sus declaratorias, ¿no? Primero por una cantidad de dinero, después por algunas falsas, que ustedes ya confirmaron que unas falsas amenazas que él también habría recibido por teléfono.
Sí, con el transcurso de las primeras horas fuimos recibiendo de diversas declaraciones testimoniales y fuimos recabando diversas imágenes, entre ellas del centro de monitoreo de Chascomús, en lo que es el camino de la Bajada del Diablo, camino a la estancia. Entonces ahí en un primer momento posicionamos la camioneta que usaba el imputado en tres oportunidades, egresando del campo, ingresando y volviendo a egresar. Después con... Lo cerquita del horario de que se produce el 29 a las 9 de la noche alrededor. Exactamente. Después con la geolocalización del teléfono celular, impactó en una antena que es cercana al campo. Pudimos determinar después por dos empleados que trabajan también en lo que es el establecimiento rural, que habían escuchado presuntamente a las 18:30 horas lo que podría haber sido el disparo de un arma de fuego. Eso, sumado a otras pruebas, como por ejemplo en la camioneta familiar que utilizaba la familia de Diego Reddy, en una de las puertas, en el sector externo, trasero, lado derecho, se pudo recabar huellas dactilares que luego que fueron sometidas a cotejo dieron que pertenecían a Francisco Waldemar Reddy. Eso entre otras medidas de prueba que tenemos incorporadas en la causa. Todo ello motivó que se requiera la requisa y secuestro de la camioneta. Dentro de esa camioneta, en el asiento trasero, pudimos dar con un arma de fuego, una carabina calibre 22. Dicho calibre coincidía con dos vainas servidas que fueron secuestradas en el lugar de los hechos, uno en la cocina cerca del cuerpo de la señora Suárez y otra en el ingreso al galpón, sí, donde yacía el cuerpo de Ignacio Reddy. Bien, y esto que le preguntaba primero por el tema de la declaración que se fue contradiciendo en esos momentos, ¿eso empezó a levantar también ustedes sospechas? Sí, en un primer momento nos resultaba una declaración que fue muy extensa, la tomamos en la sede de la comisaría local y con el transcurso de las horas de la investigación pudimos advertir ciertas incongruencias al punto de yo tener que relevar al señor Francisco Reddy en esa oportunidad del juramento de decir verdad. Claro. Y por ende, dicha declaración testimonial no fue tomada en cuenta, ni es tomada en cuenta, ni fue valorada a los efectos de determinar su autoría y responsabilidad en los hechos que están siendo materia de investigación. Santiago, hay un dato, Luis, que me parece muy importante, sí, que hasta ahora no había. ¿Dónde trabajaba como policía el detenido? Sí, ahora lo vamos a confirmar con el doctor, pero por lo que tenemos entendido, Francisco Reddy es policía y trabajaba en Loutoy, en Villa Elisa. Sí, en principio la primera información que manejamos es esa. Una de las medidas, sí, de prueba que tenemos pendientes es requerir al Ministerio de Seguridad que nos informe cuál era el estado actual del imputado en la fuerza. Pero ¿encontraron alguna suma importante? No estaba trabajando dinero ahora. Sí, encontraron dinero, me preguntan desde el piso, si encontraron cerca de la casa, del campo que estaban cuidando a la familia, ¿encontraron algo de efectivo? Sí, efectivamente, dentro del campo, más precisamente lo que es la vivienda familiar que ocupaba la familia Reddy, cuando comenzamos las tareas periciales, que yo fui encabezando juntamente con el personal de policía científica, dimos con dinero en efectivo, pesos y dólares, y dentro de la vivienda no había un panorama de que se hubiese cometido un delito de robo y o de hurto en ese contexto. El dinero estaba todo presente en el lugar y hoy por hoy está secuestrado. Bien. Ahora, no hubo robo. Bueno, Santiago, le agradecemos al doctor y te agradecemos a vos. En cualquier momento nos estamos viendo porque este hecho conmueve a Chascomús y a todo el país. Nos vemos enseguida. Hasta luego. ¿Actuó solo? Y estaría prácticamente esclarecido, Ignacio. Sí, es un caso que claramente está cerrado. ¿Por qué está cerrado? Porque la prueba que tienen es tan contundente que lo ubica a este policía en tiempo y en espacio. Es decir, no es un caso donde vos tengas que investigar o tengas que buscar algún tipo de prueba que te falta. Acá está totalmente claro. Lo ubica el teléfono celular, lo ubica la camioneta, lo ubican las cámaras de seguridad, lo compromete el arma homicida, los testimonios de los empleados del establecimiento, sí, y además él hace toda una maniobra de mentira para tratar de zafar. Ahora, lógicamente, no ha declarado en la indagatoria, pero sabe que la prueba que tiene en contra es una prueba muy fuerte. Por lo tanto, es un, claro, caso que está cerrado. No es un caso donde uno tenga que decir, bien, no, bueno, hay algún tipo de duda. No, no, el caso está perfectamente claro y así lo ha determinado el fiscal en muy poco tiempo y con un muy buen trabajo de la policía. Bueno, vamos a seguir con este tema y estamos en vivo en Chascomús. Ahora vamos a hablar...